amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer unas tomas aquí en el muelle de San Felipe. La verdad sí está... Sí, la verdad está bien, bien bonito para que vean las tomas y pues visiten las playas de aquí de San Felipe, Baja California. Vamos a hacer unas tomas con el dron y pues bueno, estamos teniendo cámara. Aquí se ve la cámara. Y pues bueno, espero les agrade el video, amigos. Así es que ahorita pasamos aquí por unas suculentas y deliciosas pizzas. Y pues bueno, vamos a comprar otras cosas también. A ver qué les puedo ir grabando. Ahorita va a venir el compa Piti, que ya me está marcando. Pero pues no le pude contestar porque todavía la cámara esta, que es el teléfono que traigo, todavía no lo sé muy bien. Y bueno, estamos aquí en Los Arcos, aquí por la... Aquí está la tortillería Velasco, aquí en la parte de atrás. Primera vez que compramos pizza aquí en esta pizzería. No sabemos cómo esté. Pues dicen que está muy, muy buena. ¿Quién sabe, no? Y pues bueno, mi gente, vamos a hacer unas tomitas. No sé, es domingo, hoy es 22 de 23. Alexis está con las famosas pizzas el Alexis. Hoy es 23 de abril y pues bueno, ¡alu! ¡Míralo! ¡Alu! ¡Qué rollo Alexis! Que andamos echándole ganas al trabajón. ¿Al trabajón o a la pizza? A la pizza también, a las dos. El Alexis va a poner ese cocodrilo que está ahí atrás, mira, que no sabe nadar. Sí. Bueno, mi gente, pues aquí venimos ya a la tienda esta de las Amaniegos. Y vamos a pasar ahorita aquí a la casa del Pit, que está por allá. ¡Pit! ¡Pit! ¡Ya va saliendo el Pit! A ver, espérame. Bueno, vamos a comprar algunas cosas. El Pit ya va de salida por allá, mira. A ver. ¿Se fue? ¿Se fue o no se fue? ¡Piti! ¡Ey! ¡Pit! ¿Estás sordo? No, sí me vio. ¿Eh? ¿Tú vas a ir a comprarme? Sí. Y pues ahí anda, ahí llegó el Piti en la Poderosa. Alu, el Monster, el terrible. ¿Qué pasa, no? Playera de Baja Cactus, ¿eh? Nada más, mira. Oye, ¿me cerveza aquí? ¿Neta? Bueno, voy a comprar el refresco nada más. Oye, ¿qué? Ya van a dar una ruta. ¿Ahorita? Sí. Vamos para allá, a ver qué hacemos. Pues aquí venimos, amigo. Vamos un ratillo al muelle de aquí de San Pelos, como dicen por ahí, ¿no? Mira, Alexi, ¿cómo graba? Mira. Se ven los colores resaltados, ¿verdad? ¿Eh? Es lo que le digo, mi gente, andamos estrenando cámara. Mira. ¿Por cámara? ¿Eh? Pues sí. Pero yo creo que vamos a poner en venta el iPhone. Estoy poniendo en venta el iPhone, güey. Ah, que se enoja la Alexi. Le sacó al Pit igualito, ¿eh? También el Pit se enoja. Igualito que la Alexis. ¿No serán familia? Tenía que heredar a su papá. Ah, endigo, Alexis. Mira, a Titor. Aunque hay turistas, ¿ah? Escucha la patrulla. ¿Ya? Ah, ¿qué pasó allá? Ey, no sea grosero, dije al Y así es, hasta la cuestión.
familia que se portó chido, la neta se portó chido. Ahí nos dio hospedaje todo el día que estuvimos ahí. Les fuimos a dar lata un ratillo, ¿verdad? Al verdugo. No, el Alex. Ah, hablando de lata. El Alexis tiene. Bueno, ya habíamos quedado desde hace como 15 días que íbamos a ir a grabar. Toda la semana, chaval. Mira,
Ya de casi puro de Mexicali, ¿verdad? Mira, está una atascada, mira. Allá está. Ahí está la... la, ¿cómo se llama? La caguama. ¿A dónde, Piti? Ya está atascado el agua hace un tiempo. ¿Ahorita? ¿Ahorita? Sí, el Beto subió el video. ¿Allá están? Pues no sé si iban de paso o de parada. De iban a ir una ruta, me dijo la, el hijo del Ríos. De ahí se van a ir una ruta. No, 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 tranquilo, porque aquí estamos aquí, güey. Mira, a sacar aquel, ahí está la, la cerveza. Yo te sigo. No, yo te sigo. No, ¿cómo te va a atacar si esa madre? Esa madre es un 8x8. Es un 64 esa madre. Dale, por ahí, o allá donde tú quieras. Yo te sigo, pues. Yo te sigo, güey. No, yo te sigo. Vamos a pelear por eso. Te voy a echar a Alexis y vamos a pelear. Ahí viene, mira. Subió el vidrio para no verte, mira. Bueno, mi gente, ahorita les grabo, ¿no? Vamos a entrar para allá y no, no, queda atascado.
se lo lleve hasta allá atrás, dile. Bueno amigos, pues ya pudieron ver cómo está aquí la gente. Ahorita vamos a echar a volar el dron para que se vean unas tomas más de arriba, ¿no? Y pues miren, apenas comienzan los calorcitos aquí en San Felipe y ya la gente pues ya viene a bañarse, a disfrutar del fin de semana de la familia. Y pues es bueno, ¿no? Porque hay que quitarse del desestrés del fin de semana, de la carga de la chamba y pues todo eso, ¿no? Ahorita vamos a echar a volar el dron, nomás que pues como ven el viento está medio fuertecito, no sé si sea recomendable pues echarlo a andar, ¿no? Y pues ya se puso el pit, ahí está, mira el piti, anda con todo el pit, el Alexi, para que no, y el JR, ¿verdad, Alexi? Oye, le digo que el viento está padrón. Sí lo aguanta, ¿no? Creo que lo aguante. No, ¿ah? Pues ahorita a ver si... ¿Eh? Por aquí en corto, ¿no, mamá? Para agua, ¿no? Ajá. Ya se cae, pues ya que caiga... Pues aquí. ¿Arena? ¿Eh? No creo que no le pase tanto. ¿No? Pues sí. Bueno, voy a echar a volar de una vez el dron para... Para... ¿Qué no? Para ya meterme a bañar. ¿O no, Piti? Mira el Piti, mira, anda con todo el pinche Piti, No, mira. Viene picado como las tortugas ninjas. Ahí está Donatello, Leonardo, Rafael. Donatello, la tortuga ninja. Sí, faltó el Leonardo, el otro pelón. Miguel, no, el otro. Miguel. Rafael. Bueno. Está Rafael, mira. No puede ni pichar. ¿Es Rafael o quién es? A ver. Sale pues.
Cerro Machorro porque está bien canijo ir hasta allá, hasta arriba. Con el dron cerrado.
pues el dron nos ahorra mucho, mucho tiempo y esfuerzo. Pasándola bien.